Dependiendo su tamaño y la arquitectura que haya utilizado, ahora bien, ¿por qué entra en entonces la tolerancia falla vía orquestador? Sucede que todo eso que yo les acabo de mencionar también puede tener un segundo nombre, se puede conocer como el tooling overhead, porque ahora el desarrollador de software no solamente tenía que ser bueno en Java ni tenía que ser bueno en Node, sino de alguna forma tenía que provisionar en su computadora. Un service discovery con Eureka, un servidor de tracing con Zipkin, una implementación de bibliotecas con Istrix. Entonces, son demasiadas cosas nuevas para aprender. No es que sea imposible, pero no todas las empresas son Oracle, no todas las empresas son su competencia para tener buenos desarrolladores. Para los que nos dedicamos a consultoría, vemos diferentes niveles de conocimiento al momento de implementar soluciones. Entonces, los chasis a lo interno generalmente se basan en interceptores. Por ejemplo, yo he colaborado con la definición de microprofile en algunos frameworks y casi siempre son interceptores en CDI. Entonces, la idea general de pasar la tolerancia a fallas del chasis hacia el orquestador es que podamos replicar esos interceptores. Y tercero, es dependiente de la plataforma. Entonces hay mil y una formas de implementar tolerancia a fallas dependiendo el lenguaje de programación e incluso el chasis que nosotros utilicemos. Dicho esto, entonces la alternativa podría ser utilicemos Kubernetes. Un montón de gente cree que Kubernetes va a solucionar sus problemas. Pero ¿qué es Kubernetes al final del día? Kubernetes es muchas cosas. Es un orquestador de contenedores que sean compatibles con la especificación cri la mayoría utiliza contenedores en docker o contenedores en podman pero siempre y cuando cumpla la especificación podemos levantar incluso máquinas virtuales con rkt entre sus tareas gestionan aplicaciones y despliegues es declarativo lo que implica que yo creo un manifest file de cómo quiero que mi infraestructura esté conformada en un cluster la publico en el cluster y el cluster la concilia o en otras palabras hace todo lo necesario para lanzar todos estos objetos de kubernetes y que mi infraestructura tenga vida es elástico entonces yo puedo establecer reglas de negocio y métricas para que en un momento determinado sea una copia y después de media hora sean cinco y después de un momento sean diez y cuando el tráfico caiga vuelva a ser uno y es resiliente si uno de estos contenedores fracasa, Kubernetes se encarga de reiniciarlo y a partir de esto también tiene las actualizaciones. Ahora bien, Kubernetes por sí mismo no hace los servicios tolerantes a fallas. Kubernetes lo que hace es verificar que el estado actual de mi servicio sea el deseado y reiniciarlo si las métricas de salud no son las correctas. Entonces debemos de tener claros que todos aquellos patrones que expliqué con anterioridad no aplican en Kubernetes a menos que nosotros utilicemos una herramienta específica para tolerancia a fallas. Y esa herramienta suele ser la siguiente, un service mesh. Un service mesh, como su nombre lo indica, es una malla de servicios. Entonces, nosotros además de lanzar contenedores en Docker que cada uno tenga microservicios, colocamos interceptores a la par de nuestros contenedores en Docker. Recordemos que el mecanismo de despliegue de Kubernetes es el siguiente: ustedes van a tener un contenedor en Docker y el contenedor vive dentro de un pod, pero nada evita que dentro de este pod nosotros coloquemos un segundo contenedor y cuando dos contenedores viven en un pod comparten dirección de red. Entonces, este segundo contenedor que se coloca dentro del mismo pod se conoce como sidecar. El sidecar funciona como un interceptor, entonces es un acompañante, como el sidecar que yo le colocaría a una motocicleta. La idea es que yo pueda monitorear la actividad de red, detectar las fallas recolectar métricas y eventualmente, dependiendo del mesh que yo utilice, aplicar reglas de negocios. Entonces, lo interesante es que el sidecar no depende del lenguaje de programación porque sale fuera del chasis, que probablemente sería el código de mi aplicación, y el sidecar solo funciona en la capa de red. Entonces, me sirve para varias cosas, pero especialmente para gestionar servicios de comunicación. Brindar observabilidad en mi red, proveer tolerancia a fallas y simular tráfico, lo que también se conoce como chaos engineering, que yo pueda a través de un service mesh probar qué es lo que va a pasar cuando reciba millones de clientes en un periodo corto de tiempo. Y como todo en informática, existen múltiples implementaciones de service mesh, probablemente las más populares. Sean Istio, Linkerd y Conduent. Istio es bastante conocido porque es robusto, pero tiene una característica que algunos podrían ver como una desventaja. Cuando ustedes utilizan un service mesh basado en Istio, Istio tiende a exigirles ciertas decisiones. Tienen que utilizar el ingreso de Istio, las reglas de Istio y, en general, una vez ustedes tienen su aplicación, es un poco más difícil inyectar Istio dentro de la arquitectura. Ese es un use case que yo, por ejemplo, he tenido con algunos clientes. Ellos ya tienen montado un clúster de Kubernetes con un ingreso en Nginx o HA proxy. Tienen reglas, tienen path right certificados. Y no puedo llegar de un día para otro y decirles: tiremos todo esto y utilicemos Istio. Ahí es en donde entran entonces los service mesh ligeros. Uno de los más populares, porque acaba de salir de incubación dentro de la Cloud Native Container Foundation, es Linkerd. Linkerd es, de hecho, el Service Mesh original. Y Linkerd, como el Service Mesh original, es ligero. Está implementado en Rust y su arquitectura utiliza dos planos para planificar su despliegue: uno conocido como el Control Plane y otro conocido como el Data Plane. Los pods o los contenedores que implementan Linkerd generalmente se pueden gestionar a través de línea de comandos o a través de un dashboard web que vamos a ver el día de hoy. Pero entre las cosas que hacen es que, como nosotros ya inyectamos los sidecars dentro de nuestros pods, los pods a su vez empiezan a hablar a los contenedores y recolectores de métricas de Linkerd. Entonces, Linkerd está constantemente recolectando métricas. Y para tener una visibilidad a través del tiempo, también coloca estas métricas dentro de Prometheus y almacena un archivo histórico de métricas y de desempeño dentro de Grafana. Entonces, nos va a brindar observabilidad, trazabilidad a nivel de HTTP y bajo ciertas herramientas también tolerancia a fallas. Ahora bien. Dicho la explicación teórica, lo que me gustaría mostrarles es cómo se ve una implementación con Linkerd en el mundo real.